Buenas, a ver, hago este vídeo para enseñaros lo que os eh, llevo comentando unos días en el foro, que me pasa a mí y a todos mis compañeros. Y bueno, esta es una de mis cuentas y voy a crear un personaje. Vale, simplemente para que lo veáis. Decir que ninguna de las carpetas está modificada, la única que está modificada es la mía para añadir el emblema de la guild. No hay nada más cambiado respecto a lo que sería el original. Así que insisto que el problema debería ser de eso. Como veis, ahora. Me van a dar una quest y aquí lo podéis ver. ¿Vale? ¿Qué ocurre esto? De todas modos, yo insisto, eh, debe ser un problema del archivo que está subido. Si nadie más tiene problema, que creo que se solucionaría fácilmente simplemente eh, resubiendo el archivo, resubiendo otra carpeta. <coughs> y ya está. Es un poco molesto porque hay varios miembros de Miguel que son un poco novatos o están empezando a jugar. Y cosas de Edengrum no... No las pueden hacer. Que si bien sé que hay gente que no sube por Eden Group, como veis aquí he cogido otra quest y papapam, me la han dado. Hablo con este, se completa. ¿Vale? Y me da otra quest y sigue así. Esto también pasa en Eden Group. Así que voy a hacer la primera misión de Eden Group, para que lo veáis. Eh, lo pasaré a cámara rápida. Bueno, creo que no es necesario hacerla entera, pero sí al menos la voy a coger. Para que lo podáis comprobar. Lo que comento, ¿vale? Y nos pasa a todos, entonces no... No creo que sea un problema nuestro, tiene que ser del archivo. Y eso, simplemente creo que es más fácil demostrarlo aquí haciendo un vídeo. Como veis, ahora aquí me va a volver a salir. ¿Veis? Vale, esto me pasa en todas las cuentas, no es cosa de cuenta, eh, no están modificadas las carpetas. Y a todos los que, después de entrar yo, todos los que nos hemos descargado el, el cliente, pasa lo mismo. Vale, la completo. Ahora aquí el de los porings va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ves? Pim, 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 pim. Me da. Como veis, sí que aparece lo que tengo que matar. Porque me dice que tengo que matar un poring. Pero no me dice nada más. De hecho, si yo le doy al tú, no aparece ninguna misión. Como podéis comprobar. Vale, y en Eden Group. Eh, por lo que tengo comprobado, tampoco he mirado todas las quests una por una. Pero. Eh, por lo que yo he podido ver, solo ocurre en las misiones de equipo. En absolutamente todas las misiones de equipo. Todos los niveles que yo he hecho, que tampoco los he hecho todos. Pero sé, sé qué ocurre. Así que. Si en teoría no hay ningún problema, simplemente será que hay algo mal subido. O cuando se subió, se subió mal, a lo mejor el archivo. Y sustituyéndolo por uno nuevo, debería funcionar. Si no, eh, insto a que cualquiera de vosotros, mods. Eh, bueno, gemes, perdón. Eh, descarguéis. Ese cliente y lo probéis vosotros mismos para que veáis que, que realmente ocurre. Venga, lagazo. Mi pobre PC ya no aguanta las grabaciones como antes. Nos inscribimos en Eden Group. ¿Qué nombre me he puesto? 16487. 164487. Vale, me dan la el group mark, vengo, le pido equipamiento. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Oh, me he equivocado. ¿Ves? Aquí si me da, me dice que tengo que ir, bla bla bla, y tata chan, sale otra vez la quest, como lo podéis ver ahí. Y yo sigo sin tener ninguna quest. Así que bueno, espero que esto demuestre lo que estaba diciendo y se tome alguna medida por favor sobre todo por, por los nuevos miembros no porque ya sé que no todo el mundo utiliza eden group pero hay gente que le es útil cuando no tiene nada de equipo es mejor tener el equipo de eden que nada y sobre todo cuando estás aprendiendo a jugar eh, te enseña bastante bien las mecánicas del juego te guía bastante pasito a pasito así que un saludo y gracias por todo chicos